Buenos días, amigos de la Agencia Andina. Les saluda Raúl Gastulo y hoy tenemos un programa especial. Pues nos acompaña el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, con quien vamos a conversar diversos temas relacionados a MIPES, el tema de pesca, el tema también del desarrollo de la industria. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por el tiempo, ministro. Ministro, hace unos días nosotros conversamos con el ministro de Economía y Finanzas y nos comentó que ellos tienen previsto impulsar a las MIPES a través de 4.000 millones de soles, ¿no? Todos esos programas, todos los compunches. ¿Cómo acompaña el Ministerio de la Producción este impulso fijado a las MIPES? Bueno, lo que estamos haciendo en principio, además, tenemos un punche productivo, que es un punche sectorial, por un valor aproximado de 250 millones de soles. Eso incluye, con alrededor de 176 millones, el de compras a MIPERÚ, que tiene que ver básicamente con el tema de las compras o los uniformes para la policía, uniformes y prendas, es decir, para la Policía Nacional. Y luego esfuerzos sectoriales en el programa Comer Pescado, en financiamiento para el programa de financiamiento para la MIPE. Y eso está complementado con también los programas de Impulsa Perú, que se ha dado una línea de financiamiento por 150 millones de soles adicionales, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando justamente en esa línea de ayudar a mejorar la producción local y recuperarnos no solo el impacto de los últimos dos meses y los problemas que han habido a nivel nacional, sino también recuperando respecto a la pandemia, ¿no? Porque hay que reconocer que en general el sector productivo está en relación con la pandemia todavía con problemas, ¿no? Necesita recuperar su nivel prepandémico, ¿no? Un problema principal de las MIPES, ministro, es la baja productividad, ¿no? Digamos, ¿cómo el ministerio acompaña o viene trabajando para tratar de reducir esta productividad y permitir que las MIPES pues, puedan crecer, ¿no? Mira, estamos trabajando justo ahorita con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Comercio Exterior un paquete para ayudar a mejorar la productividad y por lo tanto también hacer que nuestras industrias sean competitivas, particularmente en el sector textiles y confecciones, que es un sector que ha sido muy golpeado, pero que tiene también algunas fortalezas competitivas. Y lo que hay que hacer es ayudar a que esas fortalezas competitivas se expandan, crezcan y permitan que nuestra actividad, la actividad del sector confecciones pueda particularmente orientarse hacia el comercio exterior. Normalmente cuando pensamos en el comercio exterior pensamos en los grandes mercados internacionales, claro, pero la verdad no, podríamos ir también a mercados regionales, a Chile, Argentina, a Brasil y algunos mercados donde por ejemplo hay mucho migrante peruano. ¿No? Patterson, por ejemplo, en New Jersey, o Madrid, o en Roma, ¿no? En Ciudad de México, o en el mismo Santiago, que hay mucho migrante peruano. Entonces, la idea es buscar primero desarrollar estos mercados donde hay un cierto nivel de fidelización al producto peruano por el hecho de ser peruano, pero exacto, lo que tenemos que llegar es con buenos precios y con buenos diseños para que el consumidor, que sí tiene muchas alternativas allá también, pues elija finalmente, pero en este caso elija productos peruanos, ¿no? Entonces, pero lo que necesitamos hacer es una ruta justamente exportadora. O sea, nuestro mercado local es un mercado todavía pequeño. Exacto. Y entonces, pero a pesar de eso, sin embargo, es un mercado exigente y que está muy sometido al comercio internacional de productos, de confecciones y una serie de productos vinculados a la industria textil. Y entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestra industria textil sobre la base de lo que se conoce como el comercio interindustrial. Es decir, algunos rubros vamos a importar y otros rubros vamos a exportarlos. Entonces la idea es promover esa actividad. Al día de hoy, mucha de nuestra producción local todavía está muy concentrada en nuestros mercados. Necesitamos hacer que mire hacia afuera para que puedan ampliar sus volúmenes de producción y puedan obviamente aumentar también sus ganancias, ¿no? ¿Este paquete que me mencionas es solamente a textil confecciones o va a ir a todas las MIPES? En principio textil confecciones, que es un sector que ha sido muy golpeado. ¿Y va a apuntar a cuál es el principal objetivo de este paquete de medidas? A mejorar la competitividad. De un lado, en el corto plazo, ayudar a través de la demanda estatal a aumentar la producción, ¿no? Pero en el mediano plazo apunta a mejorar la competitividad. ¿Y va a estar listo este mes? Deberíamos esta semana terminar ya de redondear entre el MEF, nosotros y MICETUR las medidas que ya hemos planteado y deberíamos anunciarlas, yo espero que esta semana. Además, me comprometí con los gremios a que esta semana íbamos a anunciar las medidas, así que estamos trabajando en eso justamente. Perfecto. Mencionó un tema muy importante que es el tema del impulso a la pesca. Digamos, ¿cómo va trabajando el Ministerio también para tratar de impulsar este sector importante, ¿no? Que abarca a muchas familias? Bueno, lo que es la pesca, digamos, tiene dos componentes bien claramente marcados, que es la pesca industrial, principalmente anchovetera, jurel, caballa, y ahí se establecen cuotas y ellos, digamos, desarrollan su actividad
y han logrado, la verdad, en el caso del Jurel de Caballa, sobre todo el Jurel, que está todavía, digamos, en proceso de cerrar su temporada, una reducción importante de los precios del Jurel, que ayuda mucho, además, justamente cuando el precio del pollo ha subido, ¿no? Entonces, una causa importante. Y en lo que es la pesca artesanal, para nosotros es bien importante, el culminar el CIFORPA 2, o sea, el proceso de formalización. Ahí estamos, de un lado, yendo a las caletas a resolver los problemas con los pescadores artesanales de trámites que todavía están pendientes y algún documento. O sea, estamos yendo nosotros allá, lo hemos hecho la semana pasada en La Mayeque, esta semana lo vamos a hacer en Piura y lo vamos a seguir haciendo así en las distintas regiones de nuestro país. Y el otro componente también tiene que ver con los desembarcaderos de pesca artesanal. Algunos están en proceso, con saldos de obra o incluso han quedado a medio hacer por problemas contractuales con el constructor. Queremos eso resolverlo básicamente a través de obra por impuestos, es decir, completar la obra y asegurarnos que la obra termine y sea útil, que es un problema también que estamos encontrando, que hay algunas obras que se han terminado, pero que la verdad tienen problemas para estar operativas, digamos, un número importante de horas al año, ¿no? Y la otra, que es los desembarcaderos que están pendientes, ahí tenemos 12 desembarcaderos pendientes, queremos trabajarlos bajo la figura de gobierno a gobierno. La verdad, el problema serio con la obra pública es que te enfrentas a problemas de contratistas que cumplen las condiciones a la hora de hacer los concursos, pero que luego, cuando comienza la ejecución de la obra, comienzan a modificarte las características del proceso, que encuentran cosas que, digamos, tendrían que haber sido ya detalladas. Y claro, te plantean la paralización de la obra, comienza un proceso. Entonces, y vuelve, y claro, lo que muchas veces se hace es simplemente se resuelve el contrato y vuelves de nuevo a iniciar. Pero la infraestructura no está. La infraestructura no está, los pescadores, digamos, tienen ya una expectativa de que ibas avanzando la obra, comienza a venir algo y se para hasta que vuelvas a lanzar nuevamente el tema. Eso puede implicar no menos de un año y medio o dos años. Entonces, con lo cual, tienes parada una infraestructura que se va deteriorando. Exacto. ¿No? Hasta que llegue el segundo contratista y, bueno, y vuelves de nuevo con el problema de los problemas contractuales, porque este nuevo contratista también te trae otros problemas poco tiempo después que gana. Entonces, tenemos un problema que tiene que ver con la norma de contratación pública, y lo que queremos por eso es utilizar es el esquema de gobierno a gobierno para que puedan avanzar, así como se avanzó todas las obras de reconstrucción con cambio, que se han avanzado relativamente rápido y bien, pues hacer exactamente lo mismo con estos 12 desembarcaderos que en principio serían. ¿En cuánto iniciaría este proceso, digamos, esta intención de gobierno? Ya hemos tenido reuniones con un primer gobierno, estamos justo agendando la segunda reunión con un segundo gobierno y queremos tener unas dos reuniones más o tres para tener unos 5 gobiernos que puedan expresarle nosotros el interés por el gobierno y que ellos, digamos, nos hagan las preguntas y los detalles. ¿Sería segundo semestre, ministro? Discúlpeme. Sí, esto es el segundo semestre. Sin duda que estaría ya cerrado el proceso y digamos, comenzando ya el proceso a forma. O sea, cerrado el proceso de expresiones de interés. Claro. Y ya nosotros tener ya las bases y todo el proceso de concurso para hacer el proceso de selección de con qué gobierno haríamos este mecanismo, ¿no? Ministro, habló un tema importante, que es el tema de formalización. ¿Cómo está avanzando el ministerio o qué metas tiene, qué objetivos tiene en el tema de formalización de pescadores? Mira, todavía estamos hablando. Se ha hecho un importante avance, son más o menos alrededor de unos 2.800 expedientes de formalización. Se ha avanzado en un buen porcentaje, más del 50%, pero todavía tenemos un 50%, un poco menos del 50% que todavía requiere que se precisen cosas en los expedientes. Es justamente la idea de que nosotros vayamos a las caletas a resolver esos problemas, es avanzar en ese procedimiento. Y todavía tenemos una cooperación pendiente con la Dirección General de Capitanías, que debe ocurrir esta semana, para ver cómo también ellos ayudan a la simplificación administrativa de cara a mejorar la formalización y tener cerrado el tema. El plazo en principio vence el 31 de julio de este año. Y queremos ver si podemos llegar a eso. Si no se puede llegar, tendremos que ampliarlo hasta fin de año para cerrar el proceso, digamos, de formalización. Sí. Ministro, para mantenerme el tema de pesca, ¿cómo avanzando el tema del bono de pescador? Bueno, el bono del pescador se aprobó hace casi 2 semanas ya. Ya salió el día, justamente viernes, el padrón de los beneficiarios. Y lo que hay ahora es un proceso de traslado de los fondos al FONDEPES y a su vez también al Banco de la Nación para que tengamos la operatividad. Estamos hablando que para el día 14 o 15 de este mes ya tendría que estar el dinero en las cuentas
de los ciudadanos que están en ese padrón y que ellos puedan ir al Banco de la Nación a cobrarlo, ¿no? O sea, claro, estamos hablando entre el 14 y 15, ¿no? Ya los primeros pescadores van a poder... Sí, exactamente. ¿Y cuál es su expectativa, ministro, de entregar esta subvención a los pescadores? Bueno, esto es una subvención que siempre va a ser pequeña para las grandes necesidades que ellos tienen, claro, pero el gobierno quiere a través de este acto un poco, primero identificar de cuántos estamos hablando, y hay un tema que también parte del proceso va a implicar revisar las bases de datos. Estas bases de datos se han armado con información que nos han pasado los gobiernos regionales. El problema de que el CIFORPA no esté concluido, por ejemplo, implica que algunos podrían no estar todavía en las bases de datos de los gobiernos regionales, así que vamos a mirar este proceso también y ver si en algún momento sacamos un segundo paquete, ¿no? Que complete a aquellos que podrían no estar en un segundo bono, se puede decir. Un segundo bono, exactamente. Si es que efectivamente, como nuestros primeros cálculos dicen que podría haber algún grupo de pescadores que no estén siendo considerados, porque como todavía el CIFORPA está en tránsito, podrían no haber sido considerados como pescadores artesanales, que es el criterio que ha utilizado los gobiernos regionales para pasarnos la base de datos. Claro, más que un segundo bono, el mensaje, yo entiendo, es que nadie va a quedar fuera de este apoyo. Sí, no, exactamente. Lo que podría ocurrir es que algunos no estén en esta primera base de datos. Y ahí sí habría un segundo. Y ahí se habría un segundo en el caso que así ocurra, ¿no? Estamos justo trabajando... ya terminamos esta primera base y estamos viendo justamente qué problemas pueden haber a nivel operacional para ver si se necesita sacar un segundo bono o no. Claro, entiendo. Ello dependería de... Ustedes van a hacer un estudio a ver quiénes están rezagados, ¿no? Sí, queremos ver los que están faltando en CIFORPA y algunos trámites que están pendientes de formalización, cómo impacta esas bases de datos. Nos estamos justo haciendo el cruce también ahí de las bases de datos. Ministro, y sin, andemos de, todavía sin irnos de pesca, pero sí pasar a la pesca industrial, que también es importante, más por un tema de PBI, pero igual la importancia está... ¿cómo va el tema de Imarpe? ¿Ya salió? ¿Ya cuándo más no se puede conocer una cuota? Bueno, la cuota la vamos a anunciar recién, sale normalmente, depende de la temporada, no es una fecha exacta. Exacto. ¿No? Están haciendo... Pero ya salió Imarpe ya. No, ya, o sea, digamos, ya están ellos en el proceso de análisis justamente para determinar la cuota. Eso debería estar, calculamos, entre la primera y segunda semana de abril ya definido. No tenemos una fecha exacta, nuevamente dependemos del informe de Imarpe, pero calculamos que para la primera o segunda semana de abril ya debería estar definido el tema de la cuota de la segunda temporada. Y en ese punto, ¿cómo también qué acciones puede hacer el gobierno para tratar de ser sostenible esta pesca industrial, que también es importante, ¿no? Porque siempre depende de los factores climáticos, de la cuota, bueno, que exista. Este año todavía hemos tenido el impacto de la triple niña, ¿no? O sea, 3 años seguidos que la niña ha estado presente, cosa que no ocurría hace 20 años. Y entonces claro, eso ha tenido un impacto en la biomasa. Lo que dicen los expertos es que esto ya está desapareciendo, más bien se comienza a prever que puede aparecer un niño y no, ya no la niña, con lo cual lo que esperaríamos es ver qué pasa con el trabajo exploratorio que está haciendo actualmente en Imarpe. Dependiendo de eso es lo que vamos a poder definir la cuota, ¿no? Pero nuestra expectativa es que esto viene bien en términos de actividad pesquera, así que hay que esperar a ver qué es lo que dicen los informes de Imarpe. Desgraciadamente todavía es muy temprano como para poder afirmar si va a subir o no la cuota, claro, porque todavía la niña está saliendo. Entonces, y está viniendo, ¿no?, un niño, inclusive. Todavía no viene el niño. Digamos, hay indicadores que dicen que podría haber presencia de un niño el próximo verano, ¿no? Pero todavía no. Entonces hay que tener algo de cautela y esperar un poco lo que nos va a decir Imarpe. Ministro, hablo en las preguntas que estábamos conversando, habló un tema muy importante, es el tema de comer pescado, más aún que hay una coyuntura de la gripe aviar que está afectando el tema del pollo y es una fuente de proteína que a veces puede escapar del poder adquisitivo de las personas, ¿no? Digamos, cuando sube. Y ahí el pescado puede incluir. ¿Qué mensaje da a las amas de casa, a las familias? Porque es cierto, hay una costumbre de comer pollo, pero el pescado también es una alternativa, ¿no? Sí, bueno, o sea, justa la idea es que las familias tengan opciones. Entonces, si un producto sube de precio, pues puedan tener la posibilidad de sustituirlo por otro temporal, transitoriamente, como ellos consideren, ¿no? En este caso, justamente, lo que tenemos es que ha aumentado un volumen importante del jurel particularmente, y eso ha hecho que el precio del jurel esté debajo de 2,70 soles. Digamos, se está vendiendo entre 2 y 2,70 el jurel, el kilo de jurel en los mercados, y la idea es que las familias puedan consumir pescado en la medida que sube el precio, en este caso del pollo correctamente, y puedan evitar el impacto en su economía familiar. Claro, ¿no? Y justamente las acciones que usted menciona, el tanto de la formalización, los embarcaderos,
impactan en el precio del pescado, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de que eso aumenta el esfuerzo pesquero. Al aumentar el esfuerzo pesquero, la oferta. Hay más pescado, claro, hay aumento de oferta, hay más pescado en el mercado y el precio baja, ¿no? Y a esto hay que agregarle que nosotros tenemos un programa que se llama Comer Pescado. Exacto. Que tiene varios componentes. Un componente de educación, de explicarle a las familias, a los niños, a los ciudadanos, el que el consumir pescado es bueno, es saludable además. Y tenemos otro componente que tiene que ver con la comercialización. Entonces lo que hacemos es, llevamos lo que se llaman pescaderías, lo que vamos llevando distintos parques públicos. Llevamos un camión con cadena de frío y ahí ponemos a la venta pescado a precios de mercado. No estamos subsidiando el precio del pescado. Por ejemplo, el día miércoles, si no recuerdo mal, estuvimos en Huaycán, ¿no? Y entonces, el jueves, perdón, y estuvimos en Huaycán y estuvimos vendiendo el jurel a 2.70, por ejemplo, ¿no? Era el precio de mercado. Entonces, lo que hacemos en este caso es llevar a través de las pescaderías precio a lugares populares donde las amas de casa puedan justamente adquirir el pescado a un buen precio. ¿Y este programa solamente es en la capital o también se promueve en todo el litoral? A nivel nacional. Por ejemplo, el día de mañana tengo a las 7 de la mañana una pescadería en la ciudad de Trujillo. Ah, ¿no? Entiendo. Y lo hacemos el año pasado, para que tengan una idea, el año pasado, digamos, con el programa Comer Pescado en las pescaderías se vendieron más o menos 2.600 toneladas de pescado, o sea, 2.600.000 kilos. Exacto. ¿Okay? Este año estamos justo gestionando un aumento del presupuesto para Comer Pescado con el MEF, que digamos, estamos esperando simplemente que se apruebe el decreto supremo, pero que va, ya nos ofreció el ministro de Economía que se iba a hacer, y eso implicaría aumentar de 2.600 a 6.000 toneladas. ¿Okay? Y eso va a implicar que vamos a tener que hacer 15.000 pescaderías a nivel nacional, ¿no? Para poder justamente vender estas 6.000 toneladas nuevamente a un precio competitivo, un precio de mercado, y que permita a las amas de casa pues comprar barato, ¿no? y además consumir un producto saludable. Claro, ¿no? Y ayudar también a los objetivos de gobierno de reducir la anemia, porque el pescado es un elemento muy importante. Sí, no, claro, esto apunta al objetivo de la seguridad alimentaria, ¿no? Eso es clarísimo. Ministro, permíteme pasar a un sector también importante que es la manufactura en sí, ¿no? Digamos, el PBI, digamos, ya hablar de todo tipo de empresas, digamos. ¿Cómo viene el Ministerio impulsando también? ¿Qué acciones viene realizando para tratar de impulsar el PBI de la manufactura, la industria, el PBI industrial? Sí, mire, la verdad, la manufactura ha venido cayendo como porcentaje del PBI los últimos 25 años. Hoy en día estamos hablando de casi el 7%, hace menos de 8 años fue el 11%, pero hace 20 fue un poco más, incluso alrededor del 14%. Entonces, sí tenemos un problema ahí de una reducción de la manufactura en nuestro PBI. Estamos claros que ningún país desarrollado lo es sin actividad manufacturera. Entonces, hemos logrado salir del tercer mundo hace ya algunos años, estamos ahora en el segundo mundo y queremos mirar, ¿no?, qué hacer para poder llegar en algún momento a ser un país desarrollado. Claramente, sin industria manufacturera no lo vamos a hacer. Pero tampoco se trata de que por decreto decides aumentar la industria manufacturera y aumenta. O sea, esto tiene un marco primero. Y la otra cosa es que este marco está asociado a nuestra posición competitiva en algunos productos, en otras no los tenemos. Algunas de esas posiciones competitivas que no tenemos podemos desarrollarlas, otras simplemente no. Entonces, por ejemplo, estamos comenzando a mirar el tema de la industria naval, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, la idea es ver cómo esta industria, por ejemplo, puede, a través de los encadenamientos productivos hacia la metalmecánica, desarrollar un importante clúster de la industria naval en la región. No ser la industria naval más competitiva del mundo, pero sí en la región. De forma tal que cuando alguien piense de este lado del mundo en astilleros navales, pues piense en el Perú, ¿no? Y en el CIMA, y en el sector privado también. O sea, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, es comenzar a desarrollar algunas ventajas competitivas que sí podríamos tener. Hay otras en las que simplemente tenemos que entender que no. Y simplemente lo que hay que hacer ahí es, bueno, permitir que los consumidores se beneficien de un mejor precio a través de una libre importación. En el caso nuestro, como te decía, la manufactura ha caído, y lo que tenemos que hacer es ayudarla a que revierta en planes de desarrollo a nivel industrial, como por ejemplo el de la industria naval, y como el que queremos trabajar también el de textiles y confecciones, ¿okay? Entonces, la idea es identificar sectores a los cuales pueda el Estado, vía política industrial, desarrollarlos y permitir una mejora en su competitividad. O sea, que eso es bien importante. O sea, necesitamos el desarrollo industrial moderno se basa en la competitividad, o sea, en industrias que tienen una buena productividad y que les permite competir con sus socios, primero defender su mercado local y luego competir en el mundo o en la región en la cual se promueve. Nuestra idea es
pensar en un desarrollo basado básicamente en la competitividad regional. O sea, tenemos socios comerciales y a países con los que tenemos una relación comercial muy larga. Y bueno, la idea es aprovechar esa relación comercial y comenzar a poner, digamos, alguna actividad manufacturera que vaya a estas industrias. ¿Y cómo hacer llegar ese mensaje, ministro, en un sector que usted dice muy importante, textil y confecciones, cuando se sienten descontentos por esta no aprobación de las salvaguardas, por ejemplo? Mira, la salvaguarda es una herramienta de política comercial que tiene algunos requisitos, ¿no? Uno de ellos es el crecimiento importante en las importaciones de algún producto y además proveniente de algún país específicamente, ¿no? O de algún grupo de países. Y la segunda cosa es que se haya disminuido la producción asociado a ese incremento de las importaciones. Es lo que se llama técnicamente una relación de causalidad. O sea, debe haber una causalidad entre una cosa y la otra. Si no lo hubiera, el problema es que la salvaguarda lo único que va a hacer es proteger localmente a un grupo de empresas, pero va a perjudicar a los consumidores a través de un incremento de los precios y no necesariamente va a resolver el problema de competitividad. O sea, con lo cual va a pasar que en el plazo no muy largo va a haber una desviación de comercio y desde otros países van a comenzar igual a entrar productos que van a afectar a la producción local. Entonces, buscar vía salvaguarda y la protección asociada a la salvaguarda, desarrollar una industria, la verdad, no es una cosa saludable a largo plazo. Pero también es importante entender que es una actividad que crea empleo. En términos de la producción de textiles y confecciones, más o menos el 55% lo representan grandes empresas. La pequeña y la microempresa representan más o menos el 27% de la producción total de textiles y confecciones de nuestro país. Entonces, estamos hablando de una actividad importante que además genera mucho empleo, ¿no? Estamos hablando, en términos de producción, estamos hablando alrededor de más o menos unos 400 millones de dólares que genera mucho empleo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar a que esta actividad, en un primer momento, vía las compras estatales, pueda recuperar su nivel de producción, pero además en paralelo ir trabajando el tema de la competitividad para que luego pueda ser justamente competitivo y defender su mercado de algunos productos que vienen de afuera, pero principalmente ir hacia los mercados de afuera. O sea, creo que ese tiene que ser el enfoque. Esto es lo que se conoce como comercio interindustrial, es decir, hay países que importan productos y a la vez exportan los mismos, porque no necesariamente las calidades y los nichos a los que se atienden son los mismos. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer que nuestros productores de confecciones, micro, pequeña, mediana, y la gran empresa lo tiene resuelto ellos solo, ¿no? Pero la micro, pequeña y la mediana se puedan colocar fuera y puedan atender puedan mejorar su producción, pero colocando su producto fuera, ¿no? Ese mensaje va, y ahí va un mensaje a los empresarios de la marra, que son los principales descontentos con esa decisión del gobierno. Sí, justamente por eso es que vamos a terminar esta semana ya el plan que estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Comercio Exterior para hacerles a ellos el anuncio, reunirnos con ellos, explicar las medidas que estamos tomando y cómo es que planteamos el tema de la reactivación de esta actividad importante generación de empleo. Decirles que no los están dejando desamparados. No, claramente no. O sea, estamos conscientes de la importancia de este sector para los consumidores en cuanto a que puedan comprar productos a buen precio, ¿no? Y el lado de ellos en la generación de producción y el empleo que ellos generan también, ¿no? Que es importante. Perfecto. Ministro, muchas gracias. No, a ti más, gracias. Bueno, amigo de la Agencia Andina, fue un gusto conversar con el ministro y este es el final de esta entrevista importante. We'll be right back.